se viene una semana con muchos festivales por distintos lugares de la República Argentina. Festivales de cine, me refiero. Grandes lugares en cuanto a lo que tiene que ver con bellezas naturales acompañadas con proyección cinematográfica. Arrancamos con el Festival Internacional de Cine del Calafate y el Chaltén en la provincia de Santa Cruz, que a partir de ahora se va a llamar Festival Internacional de Cine Entre Glaciares. Va a ser del 1 al 7 de septiembre, repartido así, del 1 al 4 en Calafate y del 5 al 7 en el Chaltén. Además, se podrá seguir a través de la plataforma Octubre TV en un festival que tiene una fuerte impronta latinoamericana sin perder el carácter de internacional, con un jurado que va a otorgar premios de más de 120.000 pesos que lo otorga el Fondo Nacional de las Artes. Y un jurado que va a estar seleccionando de un total de 29 películas. No fuimos a la sexta edición del Festival Internacional de Cine de General Pico, que también se va a realizar del 1 al 7 de septiembre en la provincia de La Pampa, que va a tener una sección de competencia nacional con 8 películas, una competencia latinoamericana con películas de Paraguay, Chile, México, Ecuador, entre otros países, y también tiene programada una sección de competencia de cortometrajes nacionales y otra de cortos regionales. Entre tantas películas, destacamos Toda tarde de verano, de Oscar Aifoilea y Francisco Martín, ambos nacidos en la provincia de La Pampa. Y de ahí nos vamos al Festival de Cine de las Alturas, que se va a estar realizando del 2 al 11 de septiembre, con más de 120 películas en 10 salas de toda la provincia, como dice en la pantalla, que además va a haber 7 escenarios en la capital jujeña y va a estar disponible la web como plataforma también para poder ver ese material audiovisual. Un festival que va a tener su octava edición del 2 al 11 de septiembre con todo el cine de las alturas.